Bien, el, el tema a tratar el día de hoy va a ser lo que es emprendimiento en el negocio y la ciberseguridad. Mayormente vamos a dar con nuestro primer eh, panelista, lo conocemos muy bien, ya hemos tratado acá. Stevenson Cano es ingeniero eléctrico y de comunicaciones en ITEC, tecnólogo en, en automatización industrial en el ITLA, ingeniero certificado en el, el LATIS y Free PBX, Mimosa, Ubiquiti, y consultor oficial. Eh, of, oficial de Microtech y Pandora. Ha desarrollado más de 400 proyectos en telefonía a nivel, a nivel en el país completo, ¿no? Desarrollador de proyecto BOIP Cloud, gerente y fundador de Cano Academy, eh, eh, al igual que como instructor, ¿no? Sí. Es también eh, asesor de telecomunicaciones en las empresas del sector público y privado. Así que le dejamos a Stevenson. Con, con cada uno de Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a compartir aquí la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se ve bien? Sí, se ve Está bien. Sí, ok. Como decía nuestro compañero, yo soy el ingeniero Stevenson Canoso y egresado del INTEC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, también del ITLA, en una combinación un poco extraña. En el ITLA fui eh, tecnólogo de automatización industrial porque trabajé mucho tiempo en Cervecería Nacional como ingeniero de soporte técnico por en la parte eléctrica de automatización. Yo era el encargado prácticamente de darle mantenimiento a las máquinas de cerveza y todo eso. Mentira, no hay una, una llave en Cervecería donde ustedes echan cerveza y la pueden beber gratis eso, eso no es cierto. Entonces, aquí tenemos unas cuantas certificaciones que avalan un poco lo que conocemos. Para el mundo de la ciberseguridad tenemos el CWSP, eh, que es una certificación avanzada de wireless de la casa CWNP, la cual trabaja todo el mundo profesional de redes inalámbricas indoor y outdoor. Ya para la parte comercial tenemos las de Ubiquiti, la VWA que es de punto a punto, VWA que es de enlaces de comunicaciones indoor con controladora. Soy trainer micro, digo oficial, para República Dominicana y lo que compete con la parte de seguridad tenemos aquí la de MTCSE, Security Engineer y Traffic Control Engineer. Así que en el tema que nos toca en el día de hoy como introducción, yo voy a hablar un poco de unos cuantos puntos que son parte de lo que dentro del negocio de ciberseguridad nosotros vemos regularmente cuando damos el primer paso dentro de la empresa. Y son estos puntos que ven aquí. Primero, nosotros vemos dos ramas principales cuando hay situaciones de ataques, situaciones de ransomware, cuáles son las vulnerabilidades. Y vemos dos puntos, indiferencia y desconocimiento. Yo diría desconocimiento en un 70% e indiferencia en el 30%. Me explico. El desconocimiento es propio. Como, como dice la palabra, de no saber que hay un grupo de puertos por defecto, hay un grupo de configuraciones por defecto que deben eliminar tan pronto hacen una implementación. Se dan casos de nuevos switches, nuevos routers, eh, nuevos access points, configuraciones de equipos de voz sobre IP, donde el desconocimiento hace que ustedes dejen por defecto una configuración que todo el mundo conoce, tanto en Internet como si te quieren hacer daño, lo sabe automáticamente alguien malicioso. Y la parte de la indiferencia es que a veces conociendo la situación, sabiendo de que hay un puerto por defecto SSH, un puerto por defecto, una clave por defecto de un equipo, de un producto, ustedes no cambian esa clave. Entonces, la brecha de seguridad se da por ahí. Por eso pongo en balanza un 70% de desconocimiento y un 30% de indiferencia. Así que como recomendación principal, hagan que cada configuración que completen tenga todos los candados donde van, porque si no lo hacemos así, viene la parte indiferente del, del ataque. En la parte de implementaciones de estas seguridades, ya ustedes saben que el puerto por defecto SSH es el puerto 22, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo saben, por favor, en todos sus servidores, principalmente basado en Linux y que ustedes trabajan con BPS en la nube, háganle un cambio a ese puerto. No lo dejen de manera básica al puerto 22 y documenten todo eso. Traten de que su password sea fuerte y que logren que ponerla un poco más difícil, porque cuando hay una dedicación a, a la empresa... O a su servidor, pues va a haber algún ataque por uno de los vectores de, de ciberataques que puedan penetrar allá. Dentro de la seguridad, nosotros como consultores de Voz sobre IP hemos visto mucha, mucho desconocimiento en el tema de lo que son las comunicaciones SIP, Session Initiation Protocol. El acceso a una central telefónica debe ser lo más seguro posible, porque la seguridad en Voz sobre IP. Me ayuda a mantener una facturación telefónica positiva. O sea, si nosotros hacemos aperturas de puertos y dejamos que la seguridad sea básica, podemos lograr un ataque y posteriormente un registro malicioso de uno de los hackers que se dedican 100% al hackeo de centrales telefónicas. Así que cuando ustedes hacen aperturas de puertos, hacen configuraciones de extensiones. Remotas para resolver, para hacerlo rápido. Traten de que tenga una seguridad vía VPN. No dependan de la apertura del puerto 5060 en sí y sus respectivos RTP, porque en cualquier momento te ataca un hacker y empieza a monetizar tu central telefónica haciendo llamadas a números premium en sus cuentas personalizadas. El hacker ataca de la siguiente forma. Entra a tu central telefónica buscando registrar de manera básica una sola extensión. Después que logra ese ataque de, de que conoce tu extensión y, y puede hacer una llamada, ve la vulnerabilidad de llamadas hacia números internacionales. Si se da cuenta de que no tiene clave, pues entonces procede a llamar a un número premium que se llaman Premium Rate Numbers. Estos números son los números donde tú llamas y te cobran por minuto entre 50 dólares, 5 dólares, 10 dólares, dependiendo del producto que ellos mismos tengan. De esta forma, el hacker hace un listado de llamadas masivas, estamos hablando de 24 llamadas en menos de 7 segundos, donde logra una monetización de las llamadas de tu central telefónica a su número premium, ganando dinero y dejándote el, el compromiso a ti como empresa. Nosotros hemos tenido unos cuantos casos con algunas empresas que han implementado y por comodidad o indiferencia, también desconocimiento, han realizado apertura de puertos y no han cumplido con, el, con el, lo riguroso de una clave fuerte. Entonces, esos ataques básicos de diccionario rompen la clave de la extensión y logran el procedimiento que desean, que es monetizar tu central telefónica a través de los mismos. La otra parte es la seguridad inalámbrica, la seguridad wireless. Dentro de los casos que vemos muy común dentro de las empresas, eh, por lo menos pymes, eh, ya en el sector gobierno y un poquito más avanzado, donde hay una administración más rigurosa y, y fina, eh, tenemos una red plana wireless, tanto invitados como cualquiera dentro de la empresa. El otro escenario es la red de wireless invitados. Que puede llegar a la red de servidores. Así mismo. A veces pueden llegar internamente y no tienen ningún control de acceso. No tienen ningún access list, no tienen limitante ni nada. Y logran acceder a cualquier ubicación dentro de nuestra empresa. Logran imprimir, logran ver car eh, carpetas compartidas, logran ver todo. Así que la parte de wireless, recuerden que en ciberseguridad el acceso al medio es el primer punto de romper el, el vector de entrada. Y el wireless se despliega en toda nuestra red, incluso en el parqueo de tu empresa pueden llegar y conectarse. Así que dentro de la recomendación tenemos lo del Access Control List que ustedes pueden generar, el despliegue de varias redes independientes y en el caso empresarial utilizar la autenticación que no sea por clave compartida, que no sea PSK. Que sea utilizando eh, 802.1X, de tal forma que manejen con nuestro protocolo de EAP lo que es la autenticación usuario-contraseña y le puede asignar posteriormente un rol y unas limitantes de hacia dónde puedo llegar, ya sea con un Active Directory o un radio server que manejen ahí adentro. También el tema de la apertura de puertos o la balanza del VPN. Hay mucho desconocimiento con la apertura de, de puertos a nivel empresarial de manera colectiva, no sé por qué, pero el Remote Desktop es uno de los puertos más abiertos que encontramos incluso ahora en la pandemia como la alternativa principal de las pequeñas empresas para poder acceder a los eh, servidores de contabilidad de la empresa. También acceder a cualquier servidor o, o, o servicio de facturación lo hacían por ahí, eh, teniendo incluso equipos administrables con capacidad de realizar esos VPN. Mucha apertura de puertos para mantener la voz sobre IP, también se vio eso en pandemia y fueron atacados bastante por ahí. Así que recomendación a las personas que se encarguen de administrar redes, siempre que haya, que va a mantenerse este trabajo remoto, pero siempre que haya trabajo remoto, por favor. Acceso vía VPN, protejan esa red, protejan la empresa y protejan ustedes y sus trabajos también. Entonces, dentro de cada una de las recomendaciones, eh, principalmente el conocimiento. Ustedes para poder entrar en el mundo de la ciberseguridad y ser consultores, primero deben conocer cómo trabajan las cosas, cuáles son sus puertos por defecto, clave por defecto eh, y un Conglomerado de información que nuestros colegas van a estar explicando por acá, pero como introducción al tema, conozcan todo lo que sea posible de cada uno de los servicios a los cuales ustedes están dándole mantenimiento o administrando para que puedan entonces colocar los candados donde van. Lamentablemente ponemos candado luego de que nos roban, y así mismo está pasando en muchas empresas. Ponen el candado luego de que el ransomware entró luego de que le hacen el hackeo a la central telefónica, luego de que se dan cuenta que su red fue entregada como segura, pero al final nunca lo fue. Así que traten constantemente de evaluar su seguridad, no manejen indiferencia con temas de seguridad, cero comodidad, una clave abc123, eso es una prueba, eso es rápido, es una pruebita. Recuerden que nuestra área tiene mucho movimiento, y cuando ustedes dejan una clave de prueba, en cualquier momento se mueven del área y vuelven y dejan eso así. Se van a su, a su casa y se quedó una clave mal puesta. Así que aseguren bien sus redes, cumplan con la parte de, de las claves, eliminen la, todos los puntos por defecto y denle un criterio un poco más avanzado a lo que es la seguridad. Sea más exigente con la longitud de la clave. Explíquenlo a los usuarios por qué la clave es tan difícil, por qué hay que cambiarla cada cierto tiempo en el Active Directory y por qué hay que cumplir con mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación o símbolos cualquiera y números. Eso es muy importante. Así ustedes van a tener un, una buena recomendación siempre. La ciberseguridad es compromiso de todo el que conoce un sistema y ya es una especialidad de hace mucho tiempo. Que ha salido a raíz de la falta de conocimiento profundo de lo que le enseñan a ustedes en la administración de servidores, de switches, de routers y todo eso. Por eso, ITLA se encarga de hacer este tipo de eventos, para que ustedes abran los ojos y conozcan más de lo que pueden aprender y pueden ejecutar. Un ciberconsultor gana mucho dinero, ¿eh? porque conoce bastante sobre cada una de las ramas a la cual. Él trabaja desde la ingeniería social hasta el penetration testing. El objetivo es lograr que todo el conocimiento que puedan acumular sea el máximo, pero siempre actualizado al, al último momento de todo lo que está pasando. Aseguren sus redes sean preventivos y luego de ejecuten planes de acciones para evitar que esas cosas se vuelvan a, a repetir, a replicar por ahí y nada. Esas son las recomendaciones breves, tenemos pocos minutos, así que nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Le doy paso a nuestros compañeros. Bien, 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 muy bien. Eh, muy bien explicado. Ahora vamos a seguir presentando. A nuestro siguiente participante. Es nuestro querido amigo Pedro Héctor Castillo Rodríguez, ingeniero de Sistema y Ciencia de la Computación, graduado en, en 1990 de la Universidad Dominicana OIM, diplomado en gestión y, especiali y especialización en estudio técnico de análisis estructurado, dis diseño y programación en el, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo de la Universidad INTEC y máster en Administración de Empresas de la Universidad UTEC, experiencia de más de 25 años. Se centra en la gestión estratégica del proyecto tecnológico, especialista en ciberseguridad e informática forense, certificado por AENOR, líder, auditor de, de ISO 27, 27001, CEO y, fund, y founder de Integration and Consulting Technologics, ICT, SRL, y desde el 2010 hasta la, a la fecha es el gerente general. Presen <coughs> Presenta empresas líderes mundiales de ciberseguridad para la República Dominicana y el Caribe y algunas partes de, del país de Latinoamérica. Miembro y, y la Comisión de Ciberseguridad de la Cámara TIC, presidente de la Comisión de las Redes Latinoamericanas de Informáticos Forense, filiar República Dominicana, Red Cliff. Pedro, eh, tiene la tribuna para usted. Bueno, muchas gracias. Y eh, la verdad que esa foto que encontraste mía, <laughs> te la agradezco porque ahí tengo cabello y, y la verdad que se me ha ido un poco con el tiempo. <laughs> un honor, un honor. Primero, un agradecimiento al rector. Del Instituto Tecnológico de las Américas, el ingeniero Omar Méndez Lluveres, por, ¿verdad? Ser, por invitarnos y todo el equipo, Lisbeth, y todo el equipo que trabajó en la, en la preparación de, de esta actividad. O sea que para mí, déjame ver el tiempo: 3:19, tengo 10 minutos, o sea, tengo que ser un poquito rápido. Para mí, la verdad, que es un honor. Eh, y más eh, estar en una actividad de una institución que la vi nacer es decir apenas yo me estaba graduando en el 90 y en el 95 creo que yo por ahí 95 96 pues eh, se oyen las ideas de este tremendo instituto y la verdad que mirando ya de hecho tengo una hija que es de ese año eh, yo llevo esa esa relación eh, mi hija tiene cerca de veintitantos años 25 26 ya entonces la verdad que son muchos años trabajando, formando técnicos de alto nivel eh, en esa institución. Tengo muchísimos amigos que han sido egresados de, de, de ese instituto eh, de educación superior y la verdad que eh, nos sentimos muy halagados con estar por acá hoy compartiendo eh, este recorrido eh, que hemos tenido. Voy ahora entonces a compartir mi pantalla. Eh, vamos a ver por acá. Ahí debería. En breve. Ahora sí. Eh, Me confirman, por favor, si, si tenemos. Si se está compartiendo. Sí, se ve. y sí, más que una presentación, yo quise eh, hacer algunos slides para reflexionar. Eh, y sí. Quise agregar un slide para hablar del dolor, para hablar del ciberataque, para hablar de qué es lo que está pasando y qué es lo que ha sucedido, eh, sobre todo después de la pandemia, el 2020 para acá. Ya veníamos registrando, eh, según todas las estadísticas que existen, y de hecho quise conseguir un, una, un cuadro que saqué de un informe que emite el, F, el FBI cada año a través de su unidad IC3. En donde llevan unas estadísticas muy precisas, algo de lo que carecemos en muchos países de Latinoamérica, de estadísticas precisas. Es difícil uno en, entrar a un sitio y ver con precisión es el tipo de ataque que hay, cuántos Ramson en el cuántos Phishing hay, cuánto tipo. Es decir, encontrar esas estadísticas, algo que es tan vital. Para usted armar una estrategia y enfrentar un problema sin estadística, es imposible usted enfrentarla, porque usted va a resolver qué, porque pasó qué, cómo va a comparar, cómo usted sabe si lo que usted hizo está subiendo o bajando la efectividad, y si sin estadística no se puede trabajar. Esa estadística eh, es un informe que nos llega todos los años, de esta, eh, al igual todos ustedes como, futuros empresarios. Yo le voy a hablar a esta audiencia. Aquí tenemos 87 participantes, lo cual es una buena audiencia. Y sé que la mayoría son estudiantes. De hecho, algunos de los que están aquí son parte de nuestro equipo de trabajo. Nosotros nos gusta trabajar mucho con estudiantes de ITLA eh, por muchas razones. Tienen un buen nivel de responsabilidad, son trabajadores, son echados para adelante, como dicen en mi campo, eh, y, y, y están, eh, son muy estudiosos. Y bueno. Eh, tengo parte de mi equipo de trabajo. De hecho, nuestra encargada de los ciber ejercicios, que es algo que comenzamos este año, eh, tal vez está aquí, me comentó. Pedro, que usted está en la agenda ahí, ya tiene con nosotros unos meses, hizo pasantía con nosotros y está integrada ya en el trabajo. De hecho, hoy mismo están está en un ejercicio con personas que van a participar en un congreso que hacemos anual en Punta Cana, que de eso lo voy a, voy a ver si me da tiempo para hablar un poquito de eso. Eh, el gran dolor que el mundo tiene es, por ejemplo, yo voy a hablar específicamente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué dolor tiene Estados Unidos de Norteamérica y que tiene todo el mundo? Bueno, es sencillo su dolor. Ellos perdieron 13.300 millones de dólares del año 2016 al 2020. Así de sencillo. Año por año, yo han tenido del 2016. En el 2016 tuvieron 280 298,728 quejas y eso fue subiendo hasta el punto de que en el 2020 año de la pandemia tuvieron nada más y nada menos que casi el triple, 791,790 quejas de hackeo, de ransomware, de phishing, de todo lo que ustedes se imaginen que están haciendo los ciberdelincuentes. Ahora, ¿cómo se refleja eso en dinero? Que es donde tenemos que que aterrizar el problema de los ciberataques y hablar cuando hablamos de ciberseguridad. Tenemos que enfocarnos en el tema económico. Es decir, ¿cuánto le cuesta a un ciudadano, a una persona común y corriente, que le hagan un hackeo, que le, que le hackeen el celular, que le hackeen su, su internet banking, que le hackeen su página web y que no pueda hacer operaciones? Es decir, ¿cuánto le cuesta eso a la persona? Bueno, en Estados Unidos eso le, cuesta, eso le costó en el 2016, según sus propias estadísticas, 1.500 billones, 1.5 billones de dólares, que eso en número nuestro. Eh, locales serían 1.500 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Como quiera que usted ponga esa cifra, eso es mucho dinero. Y ese dinero se lo está llevando un grupo de personas desde la comodidad de su hogar, tranquilo, en cualquier parte del mundo. Y para el 2020, de 1.5 billones, se saltó a 4.2 billones. Es el doble. 4.200 millones de dólares. Y si usted suma... 1.5, 1.4, 2.7, 3.5 y 4.2, eso da 13.3 mil millones de dólares en pérdidas totales. Es lo que eh, eh, genera ese informe del IC3, lo pueden googlear, leanlo, un informe tremendo, porque no solamente te dice lo que perdimos. Lo que se perdió, el tipo de queja también te detalla exactamente qué ataque reportó la persona y con cuál ataque fue que se perdió dinero. De manera tal que ahí vamos a encontrar rápidamente, yo no traje el informe completo, pero ustedes iban a encontrar ahí que el ransomware es el que está y el pitching, básicamente esas dos líneas de ataque, son las que están dando más duro y a partir de ahí el secuestro de datos eh, y todos los ataques que se derivan de porque la persona logra violar toda la seguridad. Que las organizaciones tienen. ¿Qué significa que los ataques se estén incrementando? Eso significa que la estrategia que los países, que las empresas han implementado hasta ahora no funcionan. No han funcionado. Si usted, entiéndase, si usted en su casa pone candado, pone un perro, pone dos guachimanes y les roban, y luego pone cámara, pone esto y también les roban y pone lo que sea y también le roba, significa que todo lo que usted está haciendo no está bien. No significa que no es necesario, pero no está bien. ¿Por qué? Porque sencillamente le están robando, le están robando, le están robando. Eso es lo que está pasando con el tema de la ciberseguridad. Eh, nosotros eh, trabajamos con varios aliados, que es eh, algo importante, que todos los futuros empresarios, que son jóvenes, que están sentados ahí que yo quiero verlos en esta misma posición que estamos nosotros y que me invitan para hablar de nuestras empresas. Eh, así yo quiero ver eh, a, a estos participantes, estudiantes del ITLA, deseosos de ser empresarios, deseosos de descollar, deseosos de crecer y lo van a lograr, porque ya están en el punto ideal, ya están en el punto, están estudiando, están en una institución de prestigio, eh, están teniendo comunicación, están haciendo networking, esto se hace para hacer networking, ya usted seguro, buscó ahí a Tomás Rodríguez, a Stevenson Cano, a Melvin Pérez, a Pedro Castillo, ya lo está buscando en LinkedIn, ahorita lo agrega, ya se hace amigo de esa persona, le escribe, y eso es parte de un, de un profesional que aspira a hacer negocio en el futuro. Tiene que conocer gente, porque el negocio no se hace solo, un negocio se hace con gente. Entonces, nosotros trabajamos eh, de hace varios años eh, ustedes, hay un tema que se llama exclusividad eh, de BioCash, de ProDevice, de SmartFriend, de Bit4ID, son empresas con las que nosotros trabajamos y, y llevamos soluciones a las empresas dominicanas. Nosotros no somos exclusivos, sin embargo, de Magnet Forensic somos distribuidores exclusivos en la República Dominicana. ¿Y ¿A qué se debe eso? Eso se debe de que hace 10 años en República Dominicana muy poca gente hablaba de informática forense y hablaba de delitos de alta tecnología. En el 2010 estoy hablando. En el 2007 se aprobó una ley en nuestro país, que es la ley 5307, que todo lo que están aquí deberían leerla y aprendérsela de arriba abajo. De hecho, esa ley está en plena modificación porque esa ley ya está vieja, ya va a cumplir 17, 18 años. Es una ley con, muy obsoleta, eh, pero eso está como en el Senado y por ahí. Stevenson, eh, perdón. Eh, eh, Stevenson, no. Eh, al moderador, por favor, cuando falten unos tres minutos, sí. que me avise para no pasarme. No eh, quiero... le, le queda le queda exactamente 30 segundos para terminar. Ay, mi madre. Bueno, pues yo entré. Bueno, me va a dar un minuto y me van a excusar. Eh, me van sí, a excusar. Sí, dale, dale. Bueno, Magne Forensi. Bueno, en las reflexiones, porque no, esa es mi presentación, eso que vieron ahí son las siguientes. Deje de ver series de hacker y comience a leer y a certificarse y sea el mejor hacker. Y busque ser A. Esa es la primera reflexión. Aproveche su tiempo. Toda la información está ahí. Lo que hay que buscarla, comenzar a estudiarla y aprender. Reflexión número dos: enfóquese en ideas que ayuden a las organizaciones y a las personas. Si usted quiere ser empresario, usted tiene que hacer algo que ayude a las empresas. Y las empresas, si algo lo van a querer y lo van a llamar, y le van a pagar por eso y usted va a facturar. Entonces, le toca a usted hacer esa investigación. Nadie va a hacer esa investigación por usted. Ningún profesor, ningún libro, ningún nadie. Eso le toca a usted eh, eh, buscar entre todas las ideas y obviamente muchas ideas no le van a cuadrar. Usted va a arrancar un proyecto, va a fracasar, arranca otro, va a fracasar. El fracaso es parte del éxito en los negocios porque cuando usted fracasa algo aprende. Reflexión número tres, no importa la idea que tenga, necesitará dinero. Céntrese en un buen plan de negocio. Oiga, sin dinero no hay nada, nada. No importa la idea, tiene que haber dinero. Entonces usted tiene que aprender a vender la idea. Tengo una buena idea, ahora déjame buscar con quién me voy a asociar para que me busque el dinero. Puede ir al banco, los bancos prestan, pero si le piden la garantía de la casa, de esto y de acá, y usted no la tiene, pues ahí usted no va a conseguir dinero en el banco. Entonces, tiene que ahorrar, puede ahorrar también, ahorrar. Entonces, cuando tenga su ahorro con esa, ¿por qué comienzan todos los grandes en un garaje? Porque no tienen dinero para para un lugar. Pero tiene la gran idea. Entonces, céntrese, no importa la idea que tenga, sepa que tiene que buscar dinero. Dedique tiempo valioso a su idea y trate que su idea genere dinero. Ya tiene la idea, dele 24-7 a eso y olvídese del mundo. Olvídese del mundo, que si su idea es buena, se la van a comprar. Integración familiar ética vitales para crear un negocio a largo plazo tiene que buscar la familia sus papás sus mamás sus tíos sus hermanos esas son su gente a veces queremos andar buscando por ahí la verdad que el mejor consejo nos lo dan la gente que están cerca de nosotros y escuche porque la juventud de hoy y le digo porque tengo hijos adolescentes ya no a veces no quiere escuchar a veces oye pero como que entienden que porque son expertos en tecnología creen que ya son expertos en negocio y eso no es así. Escuchen. Enfóquese en un mercado objetivo alcanzable a corto y mediano plazo. Es decir, usted quiere inventar algo para venderlo en Japón, pero usted es en República Dominicana, enfóquese en los problemas de República Dominicana. Enfoque. De hecho, hay muchísimos libros de mercadeo que nada más tratan de eso del enfoque. Vaya a la librería cuesta, compre cinco o seis libros de enfoque y ahí le va, eso le va a ayudar grandemente para su idea cuando usted la tenga. Necesitamos, necesitan las organizaciones dominicanas y del mundo servicios de ciberseguridad y forense. Se está incrementando el ciberdelito localmente en el mundo. ¿Puedo yo hacer algo para ayudar a las organizaciones a enfrentar el ciberdelito? Con eso concluyo. Son preguntas que usted mismo tiene que responderse y usted mismo tiene que ver si está en la capacidad de ayudar. Si usted no está en capacidad de ayudar a nadie, tiene que seguir estudiando. Porque el estudio es la clave del inicio del mejor negocio del mundo. Así que no sé si me pasé, señores, pero en 10 minutos hice ahí lo que pude. Sí. Bien, eh, nada, continuamos. Bien, nuestro siguiente panelista es el ingeniero Malvin Pérez. Cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito de la seguridad. Ha sido consultor y gerente de seguridad en empresas del sector de las telecomunicaciones, bancarios, industrial, farmacéuticos. Ha apoyado a empresas en la implementación de programas de seguridad integral, seguridad física, ciberseguridad, seguridad y salud y medio ambiente. Es director de la revista Macroseguridad. Actualmente es miembro del Comité Científico de Seguridad y Defensa del Instituto Superior para la defensa, INSUDE, Ministerio de Defensa, RD, a, asesor y evaluador de tesis de la Maestría en Defensa y en Seguridad Nacional y en la especialidad de Geopolítica de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, EGAE. Él con nosotros. Pedro, no te escuchamos. Tiene el ah, micrófono apagado, Melvin. En el micrófono. Muy bien, muy buenas tardes a ah, todos. Ahora sí. Del sí. grupo de profesionales, excelente a todos los presentes a través de este medio electrónico y tecnológico. Darle las gracias a litla por invitarnos a hablar un poquito de nuestra experiencia en el área de seguridad y vamos a, a compartir ahora la pantalla para. presentaron un segundito. le okay, vamos. Perfecto. Pueden verlo ahí ya. Sí, ahí se ve. Sí. Ah, perfecto. Bien, esta tarde vamos a ver estos cinco temas. Vamos a tomar nuestros dos minutos por cada tema. Vamos a ver primero el inicio del mundo de la ciberseguridad. Yo quiero hablar un poquito de qué tanto qué tanto este negocio uno puede insertarse y cómo puede desarrollar un negocio desde diferentes perspectivas. Ustedes saben, todos sabemos, ¿verdad?, que el mundo de la ciberseguridad es el nuevo mundo, es la nueva ola y es la nueva realidad. Todo el tiempo estamos conectados, todo el tiempo estamos conectados, tenemos amenazas y esas amenazas deben ser contrarrestadas. Y bueno, el mundo de la seguridad que llegó para quedarse del ciberseguridad, indiscutiblemente. Muchas veces cuando empezamos a desarrollar proyectos como estos, eh, lo primero que pensamos es que no tenemos recursos y sé que los recursos son elementos muy importantes a la hora de nosotros emprender cualquier negocio yo sé de lo que dice si quieres un negocio que genere mucho dinero debes invertir mucho dinero eh, no es que es imposible pero las estadísticas dicen que no se puede tener un producto de excelente calidad a un bajo precio no hay forma porque los todos los la materia prima y todo lleva que es de calidad, lleva inversión, lleva tiempo, lleva mano de obra especializada. Eso mismo ocurre en el negocio de la ciberseguridad. Si queremos tener profesionales competentes, empresas competentes, debemos hacer inversiones, tener profesionales de calidad para brindar un excelente servicio, ¿verdad? buenos equipos. ¿eh? Entonces, es lo mismo para nuestro negocio. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hablamos de no tener, no tengo dinero, pero hay un elemento importante cuando no tenemos dinero. Y fue algo de lo que, de acuerdo a mi experiencia en, en macroseguridad, yo empecé a visualizar. Y era: no cuento con los recursos para desarrollar una empresa grande. No cuento con los recursos, quizás, para hacer ser un gran distribuidor. Porque a veces tenemos sueños. Tenemos sueños bastante grandes. Pero esos sueños tenemos que irlos partiendo por pedazos. y Irlos dividiendo y ir creando sus objetivos más cortos, más a corto plazo e ir avanzando poco a poco hasta poder lograr ese sueño. Le decía a mi hijo que una cosa es tener un sueño, algo que yo anhelo tener y otra cosa es ver la realidad y ponerse objetivos paso a paso, porque ese sueño no se logra eh, normalmente no se logra tan rápido y que muchas historias a veces de éxitos no son Tan reales como la pintan, sino que todo lleva un proceso de sacrificio. Porque cuando lo vemos en las películas y lo vemos en todo eso, oh, mira, y de repente puso un negocio de él y en tres días, sabemos que normalmente no es así. Esa es la realidad. Con referencia al tema del dinero, recuerdo que pensé: no tengo quizá la cantidad de dinero suficiente para emprender este negocio, pero tengo el conocimiento. ¿Cómo puedo yo a través del conocimiento ir? Construyendo un proyecto y eso es algo que ustedes eh, deben preguntarse cómo yo con cuáles herramientas cuento y cómo yo a partir de mis conocimientos si es lo que tengo a la mano puedo ir construyendo el futuro que realmente quiero y el negocio que quiero emprender confíen en su capacidad confíen en su capacidad y ya sea a través de la capacitación ya sea a través de la consultoría ya sea pero deben dar el paso y una cosa va a ir trayendo la otra. Entonces, dar el primer paso, identificar tu fortaleza, identificar cuáles cosas son las que realmente tú puedes hacer e ir programándote para ir logrando los objetivos específicos para lograr ese sueño. Aprovechar los conocimientos que tengo desde un punto de vista. Esto es parte de mi experiencia en macroseguridad que cuando iniciamos, iniciamos bajo esa modalidad y nosotros, eh, por ejemplo, tenemos la escuela y tenemos también la parte de la consultoría y tenemos la parte de instalación de equipos y configuración de equipos y todo el tema de implementación, ¿verdad? Pero la parte del conocimiento es muy importante. ¿Qué esperan qué espera nuestros clientes de nosotros? Eso es importante, ¿en qué tipo de clientes yo me voy a enfocar? ¿Voy a venderle a grandes clientes? Voy a competir con grandes empresas, con empresas que tienen que tienen 20, 30, 15, 20, 30 años en el mercado y que están establecidas. Voy a dirigirme a negocios grandes, tendré yo la capacidad para dar no la capacidad intelectual, sino la capacidad operativa del punto de vista del negocio para lograr esos clientes. Entonces es importante identificar a cuáles clientes nosotros nos vamos a dirigir para poder ser eficiente y eficaz si nos dirigimos a clientes muy grandes y somos muy pequeños y el cliente exige una exige un conjunto tiene un conjunto de requerimientos como exigencia para los servicios, nosotros vamos a estar decepcionados de que nunca nos, nos, nos eligen, nunca nos eligen Simplemente porque no tengo a alguien que me ayude. No, quizás estás eh, enfocado en el cliente que no debes enfocarte. Entonces, identificar a esos clientes que tú puedas quedarle bien, que tú puedas quedarle bien, que pueda dar un servicio eh, adecuado, que, tú, que esté de acuerdo a tu capacidad. Esté de acuerdo a tu capacidad, a la capacidad que tiene tu, tu empresa o la capacidad que tienes tú como profesional independiente. Y que tú puedas cumplir. Ustedes saben que uno de los elementos principales del tema de los servicios es el cumplimiento. El cumplimiento es la base fundamental. Todos sentimos, nos sentimos mal cuando no nos cumplen con las fechas, no nos cumplen con la calidad del servicio. Entonces, yo digo que es preferible tener cinco clientes y mantenerlo contento que tener diez clientes y que la mitad no estén contentos. ¿Por qué? Porque esos cinco clientes van a hablar bien de ti, pero inmediatamente lo peor es tener cinco clientes hablando mal, de incumplimiento y todo eso. Entonces, vean la capacidad que tienen ustedes para dar los servicios, arranquen si no inician, si no inician, se queda en su mente, en su mente, en su mente, póngalo en papel y luego llévelo a la práctica y no pierda tiempo si usted decide emprender, que siempre se puede, aún en la mayor adversidad. Si no miren ahora el proceso de COVID, muchas empresas cayeron, otras resurgieron, otras se fortalecieron y otras se crearon. Entonces, siempre hay oportunidad. Siempre hay que ver la oportunidad del negocio e iniciar a toda marcha. Así que ese es mi consejo para ustedes. Finalmente, quiero dejarle una frase a ustedes. Si puedo soñarlo, puedo lograrlo. Así que adelante y feliz resto del día y muchas gracias. Excelente reflexión. Gracias, estimado Melvin. Vamos ahora a continuar. Nuestro siguiente opositor. Vámonos a Ingeniero Julio Ureña, también conocido como Plain Text. Es especialista técnico en seguridad y cumplimiento en Microsoft para el Caribe. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de tecnología y seguridad, apoyando empresas nacionales e internacionales. Es líder de la comunidad de hacking y seguridad ofensiva en República Dominicana. Red Team RD y embajador de Hack the Box. Cuenta con su propio blog y canal de YouTube, en donde enseña hacking y seguridad informática. Se considera a sí mismo un estudiante eterno con pasión por la seguridad informática. Julio, con nosotros. Muchas gracias. Eh, ahí permítanme compartirles mi pantalla un segundito. Y bien, vamos entonces a conversar eh, en esta oportunidad sobre emprendimiento, el negocio de la ciberseguridad. Eh, bien, como ya me presentaron, eh, soy Julio Ureña, también conocido como Plaintex. Si quieren conocer un poco más del trabajo que estoy haciendo aquí en República Dominicana, la comunidad de Red Team RD, somos una comunidad de hackers, eh, que obviamente pues tratamos de, a través del hacking, pues aprender eh, cada día más. Nos pueden buscar en las redes sociales. Eh, tenemos nuestro Discord, nuestro canal de Discord, por donde comúnmente pues hablamos, compartimos y cada cierto tiempo pues tenemos un meetup donde nos reunimos a conversar de temas de hacking. Ahí están mis datos, pueden buscar en, en el blog, plaintext.deo, todas las eh, informaciones relacionadas a eh, mi persona. Así que como tenemos poco tiempo, vamos a hablar directo del de tema de emprendimiento y la ciberseguridad. Lo primero que yo quizás quiero conversarles es, eh, y, y, y bien vamos a iniciar con una página en blanco, y es una pregunta que quizá ustedes quisieran hacerse. ¿Por qué, por qué emprender en ciberseguridad? El emprendimiento en cualquiera de las áreas en donde nosotros quizás nos propongamos hacer algo eh, tiene diferentes propósitos. Está el propósito de que tú, y, y me gustaba mucho un ejemplo que ponía... Eh, un ejemplo que ponía Pedro, no parte de los comentarios que él hacía, eh, sobre que eh, tú te tienes que enfocar en las ideas que ayuden a las organizaciones y a las personas. Al final, eso es, ese es el todo. Luego, obviamente, hay un factor económico en donde pues nosotros con nuestras ideas queremos eh, tener nuestro propio negocio, independencia financiera y demás. La verdad es que en el mundo de la ciberseguridad hay una alta oportunidad de emprendimiento. Se dice que para, según los estudios eh, de diferentes fuentes, se dice que para el 2026 se, el negocio de la ciberseguridad tendrá un valor de más de 300 billones de dólares. O sea que estamos hablando de una cantidad muy alta, en mucho dinero involucrado en el negocio de la ciberseguridad. Cada año entran más soluciones, más cosas y definitivamente hay, hay una alta oportunidad. Ahora, ¿por qué tú vas a emprender en ciberseguridad? Tienes que pensar eh, qué cosas, qué problemáticas tú pudieras resolver para tú poder apoyar a las organizaciones. Pero para eso, yo quizá los voy a invitar a ustedes a que sean creativos. Eh, yo creo que una de las virtudes de la generación que en la que nosotros vivimos al día de hoy es que es una generación creativa, que le gusta hacer cosas diferentes, son revolucionarios. Entonces, yo quiero que ustedes piensen en eso cuando eh, piensen en... En, en emprender, que sean creativos, que piensen fuera de la caja, que inventen, que traten de hacer algo, porque nosotros en esta industria hemos, o sea, estamos viviendo las mismas problemáticas que estábamos viviendo 10 años atrás. Todavía al día de hoy tenemos problema de robo de credenciales. Todavía al día de hoy el paso es el peor problema. Hablamos del multifactor authentication, pero ya salen nuevas formas de robar las credenciales. O sea tenemos problemáticas muy similares a las de años pasados, independientemente de que sí se han resuelto muchas, eh, muchas cosas que anteriormente pues, eran muy, eh, afectaban mucho a las instituciones. Todavía el día de hoy las empresas lo viven. Y pareciera ser que para la mayoría de las empresas el tema de la inversión en ciberseguridad es alto. Hay empresas que quizá no tienen o no cuentan con los recursos económicos para poder invertir en el en la nueva generación de ciberseguridad, los nuevos equipos, las nuevas soluciones, y qué cosas nosotros estamos pensando para ese tipo de negocio, o qué cosas nosotros nos estamos ideando para que el mundo sea diferente. Así que quizás les comparto un poco de estos pensamientos de manera general para que los puedan analizar y pensar cómo ustedes pudieran desde su perspectiva cambiar el mundo. Sí, así, definitivamente. Algo de manera particular que les voy a decir es trabajen en sus empleos, porque posiblemente ustedes no vayan a emprender, mañana les va a tocar trabajar en alguna empresa. Y les doy este consejo, trabajen en sus empleos como quisieran que sus empleados trabajen en sus empresas. O sea, tienen que tratar de lo que ustedes hagan hoy sea un reflejo de lo que ustedes quieren que otros hagan por ustedes. Para que para que se enfoquen en dar lo mejor, para que se enfoquen en aprender, para que tengan el cuidado de sus clientes y demás. Por más buenos que ustedes sean en algo, si no saben comunicarlo si no saben venderlo si no saben promocionarlo si no saben transmitirlo les va a ser muy difícil poder eh, sobrevivir como emprendedor entiendan la dirección en la que ve el mundo y permiten que sus negocios sean flexibles para poder adaptarse un ejemplo sencillo es la nube la nube pues quitó la eh, muchos negocios muchas personas que no se adaptaron que no cambiaron eh, el tema del trabajo remoto o sea eh, el mundo va cambiando de manera constante y es necesario que las ideas que nosotros creemos, eh, lo que nos propongamos, pues tenga capacidad de adaptarse, de ser flexible, para que al final pues nosotros podamos, la idea que queramos promover, tenga lo necesario para sobrevivir, que se adapte, que sea flexible, que nosotros estemos atentos a los cambios que en el mundo están eh, surgiendo para que eh, podamos hacerlo. Prepárense, certifíquense. El conocimiento es algo elemental en esta carrera y es muy cambiante, varía cambia muy constantemente y necesitamos estar siempre actualizados. Eh, o sea, ustedes veían en la semblanza, a mí me gusta poner que yo, yo me considero a mí mismo un, un estudiante eterno que tiene pasión por la seguridad informática. ¿Por qué? Porque terminé la universidad hace muchísimos años eh, y al día de hoy todavía sigo eh, preparándome con posiblemente temas mucho más complejos de lo que vi en la universidad. Yo sé que quizá esto no sea muy motivador para muchos de ustedes que quieren salir ya de la, de la universidad para dejar de estudiar, pero la verdad es que se, se, van, se van a encontrar con que el que no se prepara, pues eh, lamentablemente se va a quedar atrás y que usted va a necesitar pues, mantenerse en esa constante preparación. Pero cuando tú amas lo que haces, eh, definitivamente el tiempo de, de preparación es un tiempo que tú... Vas a disfrutar muchísimo. Es como tú jugar un videojuego al final. En caso mío, que me gusta mucho el hacking, que soy un hacker, eh, me, me gusta pasar tiempo haciendo hacking. Y lo disfruto tanto como disfruto jugando una, una partida de Warzone o una mano de League of Legends. Así lo disfruto porque es algo que me relaja, que me pone a pensar, que me motiva a buscar, digamos, las alternativas, salida a los problemas que se me presentan. Y eso realmente produce mucha emoción en mí. Yo sé que el, el, el dinero es, es importante, obviamente, nadie trabaja de gratis. Sin embargo, eh, traten de que aunque el, el negocio ustedes lo van a emprender para poder ganar dinero, para poder vivir mejor de lo que viven hoy, que el dinero no nuble eh, la pasión que ustedes tienen por ayudar, por servir, por eh, promover ese, eh, ese valor que ustedes tienen, esa idea que va a resolver este problema. O sea, traten de que el dinero no los nuble. Eh, Persíganlo, eh, proyectense, trabajen para poder alcanzar más y más y más, más clientes. Pero que el punto inicial de ustedes no sea que voy a ganar mucho más, voy a ganar más, voy a ganar más, sino que tanto impacto estoy teniendo en lo que estoy haciendo. Porque a medida que ustedes amen más lo que hacen, eh, sus clientes lo van a percibir, lo van a transmitir, lo van a entender. Y, y esa... Eh, digamos, esa percepción va a permitir que ustedes también continúen eh, creando negocios. El último punto que quiero tratar es que crean en ustedes mismos. Eh, y, alguno, y uno de los panelistas, el, el, el panelista eh, pasado que estuvo aquí con nosotros eh, tratando el tema, hizo mención, eh, Melvin, el ingeniero Melvin Pérez, él hizo mención de esto, eh, que tenemos que creer en nosotros mismos. Eh, yo soy una persona que viene de, de bajos recursos, o sea, yo estudié en un colegio público, en un liceo público, eh, estuve un tiempo en mi vida trabajando en la calle, en donde pues yo me enganchaba una mochila y salía a regar papel en, en la calle. Eh, y la verdad es que creí en mí, obviamente yo también creo en Dios, eh, y con fe pues traté de esforzarme en lo que a mí me correspondía y Dios puso su gracia en lo demás. Y me permitió, eh, a medida que fue pasando el tiempo, ir creciendo profesionalmente. Hoy en día tengo ya más de 13 años en la industria. Eh, al día de hoy, pues, tengo el placer de trabajar en una de las compañías más grandes del mundo, que es Microsoft. Eh, y es algo que al principio de mi carrera no, no lo pensé así. No pensé que iba a tener la oportunidad de estar frente a ustedes o, o que iba a tener la oportunidad de trabajar en Microsoft. Eh, y la verdad es que sí se puede. Si ustedes confían en ustedes mismos, si ustedes se preparan, si ustedes luchan, si ustedes van a dar lo mejor de ustedes donde quiera que estén, definitivamente eso va a traer su recompensa y ustedes van a ser los próximos, eh, las próximas personas que van a estar inventando cosas, que van a estar lanzando proyectos. Será República Dominicana el lugar en donde se crean nuevas innovaciones, eh, pero eso si ustedes se lo proponen y se esfuerzan para lograrlo. Así que este han sido mis consejos. Espero que eh, les puedan servir y que les permitan, pues, eh, poder emprender en este fascinante mundo de la ciberseguridad. Eh, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio, por tan gran eh, soltación. Muy bueno, muy al punto. Excelente. Ahora vamos a seguir con nuestro siguiente panelita. Tenemos a Francisco Soto, es Chief Special Wireless Solution in Multi-country Solution Sales Department, o sea, tiene su background con más de 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones con diversos proyectos desde operaciones a área de ventas de diferentes países en Latinoamérica. Actualmente se centra en impulsar nuevas estrategias de TIC y una nueva evolución en la red de despliegue del 5G. En cuanto a sus responsabilidades, tra trabajando en organización, implementación y monit monitorización de espectro 5G en Latinoamérica, inspección activa en experto y, y análisis en reguladores y, ministeri y mi ministerio de TIC en gobierno, y miembro principal de soportes inalámbrico para varios países de Latinoamérica. Nuestro estimado Francisco está, está con ustedes. Okay. Gracias, muy amable. Ahora voy a compartir mi pantalla. Muy buenas tardes a todos. Eh, mi presentación se va a sentar un poquito en la parte que trabajo. Trabajo en el área de, de, de soluciones inalámbricas y que actualmente estamos viendo todo el tema de 5G. En Latinoamérica, y hoy quería enfocarme un poquito sobre lo que es la ciberseguridad en todo lo que es 5G y todo lo que trae eh, eh, con, consigo, ¿verdad? Uno, y tal vez es uno de los temas que algunas veces, eh, tal vez están tomando mucho en, 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 en boga, y básicamente aquí les sería comentar un poquito sobre cómo 5G, inclusive, se ha ido diseñando desde sus inicios en pro, digamos, de buscar la seguridad en varios aspectos, o cómo ir mejorándola sobre las generaciones que le precedían El 5G abre la puerta a la integración de no solamente de las redes inalámbricas de acceso de banda ancha o la parte, digamos, de telefonía móvil, sino que abre la puerta a muchas verticales, a muchas industrias. De hecho, lo que se busca es converger en una misma red conjugar a diferentes tipos de servicios con diferentes tipos de necesidades. De hecho, la, la UIT, eh, desde su creación o definición de 5G, que lo genera sobre tres ejes de desarrollo, que es el Enhanced Mobile Broadband, que sería la evolución de todo lo que es de banda ancha móvil, el Massive Machine Time Communications, que es toda la parte de Internet de las Cosas eh, de, colgado, digamos, o intro, eh, operando dentro de esta red. Y finalmente el tercer eje de desarrollo, que es el ultra, pues la Low Latency Communications, que son aquellas comunicaciones de muy alta fiabilidad, de muy baja latencia. Ahí tenemos servicios, inclusive ahí vemos los carros autónomos o la parte, digamos, de eh, automatizaciones, drones, en fin. Entonces, todo esto es parte de lo que estamos evolucionando, de lo que se prevé con esa evolución de 5G. Esto va a abrir a muchos diferentes servicios integrados dentro de una misma red, como les mencionaba. Desde educación, la parte de conducción, la parte de seguridad, eh, inclusive de cámaras, digamos, toda la parte de energía, eh, suministro y distribución de energía eléctrica, agricultura, bueno, un sinfín de, de industrias. Pero esta eh, apertura o esta introducción de todos estos nuevos servicios o de todas estas nuevas cosas que se van a poder generar, eh, básicamente desde el punto de vista nos va abriendo y hasta cierto punto exponencialmente todos los riesgos, tenemos riesgos digamos externos de todos estos otros nuevos dispositivos nuevos elementos que están siendo integrados o que van a estar eh, compartiendo la red como mencionaba digamos aquí tenemos diferentes tipos de servicios, la, la misma estructura, la misma revolución de lo que es todo lo que es la red de telecomunicaciones, que en el caso de 5G ya va a estar totalmente virtualizada, inclusive claudificada, presenta sus propios desafíos de forma interna dentro de su arquitectura o dentro de su estructura. Y finalmente, pues también hacia todos estos dominios, o sea, toda esta parte donde estos diferentes tipos de servicios se están realizando, también presentan del otro mundo el, el parte, digamos, de estos eh, riesgos externos, ¿verdad? Entonces los operadores, y como mencionaba aquí, tal vez entrando en, en este sentido, pues deben de seguir pues todos los diferentes estándares y, y que se están no solamente redefiniendo, sino reestructurando y, y, y buscando para asegurar el mantener muy altos estándares, digamos, en cuanto a la parte de seguridad, que es un esfuerzo totalmente global, no es algo unificado por, o, o por separado, trabajado, digamos, de, de esta forma. Si nosotros comparamos, aquí quería hacer un comparativo muy rápido. Eh, básicamente de cuáles son todas las diferentes capas o los diferentes temas que se están eh, cambiando o que estamos mejorando con respecto de la parte, digamos, de 4G, que no es uno, sino que son varios. Aquí he tratado de, de sintetizar algunos para tal vez algunos de los que serían más relevantes. El primer punto es toda la parte de encriptación que se tenía, digamos, en 4G, que se usaba una encriptación de, o se usa, más bien dicho, de 128 bits vamos a estar pasando encriptaciones de 256 bits esto a partir del, del release 17 digamos de, del 3gpp que es la organización de estándares para todo lo que es la parte de telefonía o de toda la parte de, de las comunicaciones inalámbricas. El, tenemos la parte donde ya se tiene una mejor a nivel de la interfase de aire pues ya se tiene una protección de integridad sobre todo lo que es el plano de usuario. Mientras que en el 4G todavía esa parte no se cuenta con ese tipo, digamos, de protección. Hay una vulnerabilidad identificada plenamente. Y en el caso de 5G ya se cuenta con esa protección, digamos, en términos de la integridad. Se tiene un eh, mejor uso de la privacidad o protección de la privacidad. Esto es en, en cómo se envía, digamos, a la hora de, de realizar cualquier tipo de conexión, como la parte de ese plaintiff que generalmente ha sido enviado, digamos, de esa forma en todas las generaciones anteriores, a partir, digamos, de 5G, pues ya se implementa lo que se llama el SUSI, que es el Subscription Concealed Identification, y ese pues va a ayudar o va a generar totalmente una privacidad hacia el usuario final, de esto hablando sobre la parte de interfase de AI.